Hola, esto es Ruta Legislativa y yo soy Fernando Cáceres, director ejecutivo de Contribuyentes por Respeto. Cuando la SUNAT toma una decisión de fiscalización y los contribuyentes no estamos de acuerdo, podemos recurrir al Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal, que está bajo el pliego del Ministerio de Economía y Finanzas, puede revertir o puede confirmar las decisiones de SUNAT. Según información que recaudó la periodista Elizabeth Cavero, en el año 2006, 58% de las decisiones recurridas por los contribuyentes fueron contrarias a SUNAT. En el 2007, 60% y en el 2008, 62%. Ella quiso proseguir con su información tal como comenta en una nota de La República, Ricardo Uceda, y sin embargo el Ministerio de Economía argumentó que no tenía la información preparada para el 2009, 2010 y 2011. ¿Había alguna razón de fondo por la cual el MEF se niega a dar esta información que debía servir para hacer un control ciudadano y periodístico de las funciones de SUNAT? Pues Elizabeth Cavero tuvo que recurrir al Poder Judicial en un juicio que ya lleva 3 años de habeas data, donde se le dio la razón en primera instancia y que ha sido ahora apelado por el Ministerio de Economía. Todo esto para no dar información acerca de cuántas veces perdió SUNAT al recurrir los contribuyentes frente al Tribunal Fiscal. Para poder ejercer nuestro derecho ciudadano a fiscalizar al sector público, necesitamos transparencia, y la transparencia no puede ejercerse si el poder público se escuda en argumentos del tipo "no tengo información preparada", cuando claramente se trata de información que tuviste para años anteriores y que deberías tener preparada, porque es tan simple como cuántos casos perdió SUNAT y cuántos casos ganó SUNAT. Como decía el periodista Ricardo Uceda, casos como este pueden costar $10,000 y hasta 5 años. No es esta la forma en que debe el poder público garantizar el acceso a la información pública, sino facilitando más bien el que podamos obtenerla en nuestro ejercicio diario. No importa que los números sean contrarios a SUNAT, el MEF debería reconsiderar su posición y debería hacer público las veces en las que SUNAT se equivocó. Esto debería servir para mejorar sus acciones de fiscalización en el futuro y tener mucho más razonabilidad y proporcionalidad en sus decisiones. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.